Bueno, hola chicos, otra vez bienvenidos aquí al canal, pues les saluda Mega59 y en estos momentos pues les agradezco muchísimo por estar en este nuevo episodio juntamente conmigo. De acuerdo, creo que ya este es el episodio número 5. Sí, yo estoy haciendo solamente varios cortes y ya me olvidé, no sé si estoy en el 5, si es lo correcto. Pero el día de hoy vamos a ver el tema de los libros. Cada libro que tenemos aquí son 5 en realidad. Tiene una peculiaridad distinta del cual, digamos que nos va a servir a cómo más o menos entender el mod para aquellas personas que no sé, que lo crearon y al mismo tiempo quieren decirnos cómo va esto, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos allí. Abrimos el primer libro que es Morir y cómo curarte, o sea, morir y cómo sanarte. Vamos a verlo, vamos a verlo. No podría, no sé, tiempo, mi familia, ta 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 ta. No sé si en este momento dice, no podría decirlo como hace mucho tiempo, mi familia creo que reventó en muchas piezas de creeper, o sea, pedazos por los creepers, ¿no? Voló en pedazos por los creepers, algo así dice. Y como ta 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 ta, como ellos están alrededor, tú estarías preguntándome, ¿no? O sea, lo que menciona acá el personaje chico sobre el que ha escrito esto es, dice, no sabría cómo decirte que mi familia voló en mil pedazos y al mismo tiempo tú dices, ¿cómo es que entonces ahora ellos están acá, ¿no? Tal vez nos estamos preguntando. Fácil, dice. Yo, querido lector, descubrí una cura o sea, para la muerte, ¿no? Y esto pues como que te lo quiero compartir acá contigo en este libro, ¿no? Vamos a ver, así no, mi traducción no está tan buena, chicos, pero más o menos es lo que trato de decir, ¿sí? Memoriales. Cuando un miembro de la familia muere, ¿sí? Y dice que ellos te tropean una cosa, un ítem, ¿de acuerdo? Que es muy importante. Ta, 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 ta. Ah, ok, ese ítem dice que es como una llave para que nosotros podamos revivir a alguien. Y que no la perdamos, que no la perdamos porque solamente ok, supuestamente eso, y no lo perdamos, y que los niños también dropean, o sea, algo así, no sé si los adultos y los niños dropeen ítems diferentes, ¿de acuerdo? Pero algo así más o menos menciona, dice que uno de nuestros familiares puede, si es que muere, nos dropean un ítem, ¿no? Y que ese ítem pues no lo perdamos. O que nos darían en un cofre o algo por el estilo. ¿De acuerdo? Vamos a seguir leyendo. Estamos en página 2. Ok, sigamos. Staff of Life. Ok, este Staff of Life, chicos, o Cetro de la Vida creo que es lo que les estaba mostrando. ¿Dónde está? Es esto, ¿sí? Staff of Life. ¿De acuerdo? Staff of Life. A ver, vamos a ver. Dice que esto es como un ítem poderoso, ¿ya? Que puede revivirte hasta 5 personas con el lugar memorial, ta 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 ta, en los momentos donde has amado a uno de tu, o sea, que puedas revivir, ¿no? Ahora, el Summoning Grim, que es en realidad el Grim Reaper, que nosotros lo vimos, o sea, ese monstruo, ¿sí? El jefe que vimos en el episodio anterior, ¿de acuerdo? Ese, sí, ese mismo, dice que, en resumen, chicos, dice que es el único que nos puede dar eso y que tenemos que realizar lo que es una especie de altar, ¿no? Para nosotros llamarlo. Ya les mostré cómo invocarlo en el episodio anterior, ¿sí? Con tres de obsidiana, de dos, o sea, vamos ahí, ¿sí? Tres columnas de obsidiana y de dos de altura, dos bloques de altura. Y al mismo tiempo que nosotros coloquemos lo que es un bloque de esmeralda, ¿no? De esa manera, o sea, acá está el bloque de esmeralda. Dos acá, obsidiana aquí, dos de altura, ¿sí? Dos de altura, dos de altura. Y que luego nosotros tengamos esto, nosotros lo encendamos en la esmeralda, ¿no? Y corramos, ¿no? Pero que esto solamente lo hagamos de noche, chicos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el Grim? Pues dice que el Grim, que uses, que te vayas de diamante de armadura y un montón, o sea, un montón de pociones y un montón de encantamientos. ¿De acuerdo? Es lo que nos pide nosotros para poder nosotros batallar. Fighting Green, ¿no? O sea, para pelear con el Green. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el Green? El Green puede volar, puede atacar con bloques, puede dejarte ciego, puede mover tus ítems. Interesante. Puede teletransportar.
Si tú estás atacando al ítem mientras él está bloqueando, bueno, tú puedes. Ah, ya, ok. Si tú lo golpeas mientras él está, no sé qué, batallando, dice que él podría aparecer atrás tuyo y te podría golpear. No uses arcos o pociones. Él es inmune. Ah, ok. Y cuando el Grim está a mitad de vida. Ah, lo que les decía, chicos. Él se va a teletransportar en el aire para poder estar curándose, ¿no? Mientras él se está curando, él va a estar enviando sus minions. ¿Minions? Para que peleen contigo. Ok. Ustedes, algunos de ustedes, yo sé que saben inglés, chicos, sí. Pero, sin embargo, se los dejo ahí más o menos para que entiendan. De acuerdo, este nos ha mostrado sobre el Grim. Imagínense que todo este episodio trata de leer estos libros. O sea, ya sería una locura de la patada. No, no te pongas a nevar ahora, por favor, no. Ok, listo, chicos. Y vamos con el siguiente libro. ¿De acuerdo? Con el siguiente libro. Es necesario leerlo, yo sé. Buen día, lectores. Y en estos momentos estoy escribiendo este libro para. What? Ok, infección. ¿Qué es la infección? Hace mucho tiempo se descubrió que los zombies, bueno, van por la noche, ¿no? Actualmente a los aldeanos, ok, eso ya lo sabemos, que los zombies atacan a los aldeanos de noche. Y recientemente el infectado al aldeano se torna en gris. Ah, ok, eso es cierto. Ya. Cura. Controlar la popularidad. Ah, ok, chicos. Esto es también totalmente fácil, ¿sí? Lo que menciona este libro es lo siguiente. Voy a tratar de resumirlo, ¿de acuerdo? Para que lo puedan entender. Sa Nosotros sabemos que un zombie puede atacar a un aldeano de noche, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa con el aldeano? Así es, se transforma en zombie, un aldeano zombie. Ahora, ¿nosotros cómo podemos curar un aldeano zombie? Totalmente fácil. Nosotros lo agarramos al aldeano zombie, lo ponemos en un lugar, lo encerramos obviamente, ¿y qué le metemos? ¡Pum! Una poción, no sé si es una poción de curación o una poción de debilidad. No me acuerdo, chicos, de verdad. Pido disculpas si es que no me acuerdo cuál poción era. Escriban en los comentarios si se acuerdan. Y luego le dábamos de comer una manzana dorada, ¿sí? Es básicamente lo que está tratando de decirnos este libro, ¿sí? Sobre la cura, ¿de acuerdo? Porque acá nos menciona lo siguiente. Miren, por ejemplo, vamos a ver, dice, tú puedes, dice, tú, en la primera, del zombie, perdón, del caminante aldeano, ¿no? Working. O del zombie con una poción, luego inmediatamente le das de comer una manzana dorada, ¿no? El zombie, se cura. Ok, es en realidad eso, ¿sí? Vamos al siguiente. On Rose Gold. Ah, ok. Warning. Top Secret. Top Secret. Este es un manual propietario de William Mining Co. CO. Si tú no eres William Mining Co. Por favor. Regrésalo a su propietario, William el Minero. Ahora, y acá nos muestra sobre el oro rosa. ¿Sí? Oro rosa. De acuerdo, el oro rosa es una combinación de silver, de hierro y de oro. Ok, eso en sí, chicos, por ejemplo, Russian Dust, o sea, cubo de agua. Y se acuerdan de hacer un dust como piedra luminosa, ¿sí? Ok, eso es lo que básicamente nos dice, o sea, en sí habla sobre la mena, sobre esto, chicos, ¿sí? Lo que ya hemos visto en el episodio anterior sobre este mineral, ¿de acuerdo? Que agarrábamos agua, lo lavamos y ¡pum! Pepitas de oro. Muy bien, no tanto misterio allí. Vamos a ver, manage your family, tu familia, ok. Los niños son el futuro, los hijos son el futuro, no, ellas, experiencia, trata de ver, ok, los bebés. Cuando tú estás casado, simplemente, o sea, ya te puedes procrear, ¿sí? Luego de eso, luego un pequeño baile. Ah, ok. Ok, o sea, ¿se acuerdan cuando nosotros fuimos a procrearnos con nuestra esposa? Ok, ella empezó a dar vueltas nada más, ya soltó un montón de corazones y pues luego nos dio un bebé, ¿no? El cual puede ser niño o niña. Ok, crecimiento. Los bebitos o los bebés toman un tiempo para crecer, chicos, ¿de acuerdo? Y
cuando una vez que estén listos para crecer, pues hacemos clic en el piso, ¿bien? Y el niño crecerá, ¿no? O sea, ¿se acuerdan del bebito que tenía en la mano? ¿Sí? Fuimos hacia allá, hice clic en el piso y ¡pum! Salió este mijita Lina, ¿bien? Ok, sigamos, vamos a ver. Esto es gestión de familia, creo que se le llama. De acuerdo, luego de eso el crecimiento, la adolescencia del crecimiento está desde los... ¡Hala! Desde los 4 años hasta los 18, esa es la adolescencia. ¡Qué loco, eh! Ok, propiedades del... espera. De la manzana dorada, esto significa... ¡Ah, mira! Si nosotros le damos manzanas doradas, ¿sí? A nuestros niños, dice que puede acelerar lo que es el crecimiento. Y esto fue pues... Ropas. Deberes, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer los niños? Pueden hacer farma. Ah, bueno, esto ya les expliqué, chicos, sobre hacer farma. O sea, hacer plantaciones, traer madera, minar y todo eso. Ya saben, ya que por el momento no les recomiendo hacer estos, ¿sí? Porque no tengan una percepción muy alta en cuanto a actividades que puedan hacer en Kamsalib, ¿de acuerdo? Yo creo que todavía sigue habiendo algunas cositas que corregir en Kamsalib. Esperemos que en las versiones posteriores lo puedan hacer. Pero por el momento, digamos que esto de los deberes, dejámoslo ahí tal cual, ¿no? Grit. Be careful where your children are. No entiendo. Minería, ok. Esto y... Un especial nota del miedo es que el niño puede peculiar tener la habilidad de buscar y localizar ores debajo de la tierra. Interesante. Esta actividad además es... ok, yo ya intenté una vez hacer esto de que me busque mi hijo algún ore y no sé por dónde me envió y al final pues no había nada. La adultez, se casan, ¿no? Usando... nosotros tenemos que casarlos. Usando el anillo de casamentero, ¿se acuerdan cómo casamos estos dos? De esa manera se van a poder casar nuestros hijos, ¿de acuerdo? Y ahí finaliza, chicos. Nuestros hijos o nuestros nietos. Ok, más o menos de esa manera. Relaciones y tú. A ver, introducción. Esta es la llave de la construcción de relaciones. El amor de tu vida, encontrar el amor de tu vida. Estoy felizmente escribiendo este libro en orden también para compartirte mi sabiduría de interacción amorosa y también del desafortunado divorcio. Ok, personalidades. Si quieren, ustedes pueden leer esto, chicos. Sí, voy a poner ahí. Ustedes pongan pausa. Si es que saben inglés, lo pueden traducir. De acuerdo, yo voy a pasarlo, ¿sí? Porque más o menos ya creo que sí, ya he leído esto ya. Y no quiero estar a cada momento leyendo esto, ¿de acuerdo? Lo que básicamente nos dice ahí o nos está enseñando es cómo nosotros podemos casarnos, divorciarnos y nada más. Pues es eso. Sí, ya nosotros hemos realizado eso, chicos, así que no hay ningún problema. Bien, ya hemos pasado la parte de los libros, ahora otras utilidades. Muy bien, estas otras utilidades, chicos, y es básicamente un poquito complicado para mí explicarles. Como les dije, no sé a su totalidad del Kamsalib. Apenas sé un 90% de 100, ¿sí? Pero por lo menos vamos a tratar de explicarlo acá juntos, ¿sí? Ya sabemos que el Staff of Life es el cetro que no podemos ni siquiera craftear. Ok, sí lo podemos en el yunque. En el yunque sí le podemos meter algunas cositas, pero y craftear, no podemos craftearlo, ¿ya, chicos? Eso, ya les dije, nos da cuando matamos al jefe. Ahora, ¿qué son estas cositas que nosotros, pues, obviamente ahí dice creative, ¿sí? Son cositas que nosotros podemos obtener, chicos, cuando uno de nuestros familiares muere. Si es un niño, creo que nos da el Toy Train. O el Cheers Doll. Si es una persona adulta, en este caso, ojo que solamente hablamos de familia, nos va a dar el anillo roto. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar hacer una prueba. Son estos tres elementos las cuales nos dan. Vamos a intentar hacer una prueba, chicos, de esto. ¿Sí? Imaginemos que hemos acabado con el boss, que lo hemos matado y al mismo tiempo, pues, que uno de nuestros hijos ha muerto.
Sí, obviamente ahora mismo voy a hacer eso, todo por ver el tema. Por ejemplo, esta es Lina. Vamos a dar golpe y Lina se ha muerto. Y Lina acaba de dejarnos este cofre. Recuerden que en uno de los episodios, no, en uno de los libros decía que... Uy, ¿por qué está así? Desinteresado, atlético. Ok, la esposa, no hemos bajado los dorados, pero miren, cada vez que se cambia de estado, salen como partículas de diferentes colores, ¿eh? Ojo ahí. Muy buena. Ok, recuerden no perder ninguna pieza. Ok, en este caso nos ha dado el Child Doll, que creo que significa dado del niño o algo así. Sí, dado del hijo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues llevamos esto. En este caso lo voy a poner acá, ¿sí? Lo ponemos aquí. Y con este staff le damos clic, chicos. ¿Y eso qué va a permitir? Que nuestra hija, pues, establecer hogar acá. Establecer hogar acá. Que nuestra hija, pues, resucite. ¿De acuerdo? O sea, eso es más o menos este. ¿Y qué es la ventaja que nosotros tenemos? Cofrecito gratis. Ok. Vamos a ponerle día. Ahora, ¿qué pasa si ocurre esto con nuestra, bueno, esposa en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que nos daría ello? Y en ese momento, pues ella nos daría lo que es el anillo, ¿sí? Ahí nos dice sobre eso del staff, el anillo, este anillo roto, de nosotros que tenemos que hacer lo mismo, colocarlo en el piso, ¿sí? Y pues con esto, recuerden que esto solamente tiene 5 utilidades, 5 usos, mejor dicho, y le damos clic. Y pues chicos, nos aparece nuevamente nuestra esposa. Si es que nosotros matamos un aldeano tal cual y no es de nuestra familia, en este caso voy a hacerlo con este men, ¿sí? ¿De acuerdo? No nos da nada, ¿de acuerdo? No se genera un cofre, no nos da nada. Entonces, ¿cuál es la situación? Que nosotros vamos a poder revivir siempre y cuando sean familia, ¿sí chicos? Por eso vamos a poder utilizar el Staff Live. Ok, vamos a ponerlo a eso acá. Nos puede aparecer, como les digo, en los niños nos puede aparecer uno de estos. Creo que esto nos aparece cuando ellos son adolescentes y esto cuando son niños y esto pues cuando son adultos ya. Lo siguiente, chicos, ya hemos visto esto. Lo siguiente es tener la tumba de piedra, Wastel y Villager, bueno, un editor de aldeanos, sí, mejor dicho. Ok, la tumba, ¿cómo podemos nosotros craftear la tumba? La tumba nosotros lo crafteamos de la siguiente manera. Y en el medio ponemos un cartel, lo llenamos hasta nada más esta fila de piedra y arriba del cartel piedra, ¿sí? De esta manera, creo que no es complicado, está elegante, ¿no? Ok, y lo bueno de esto es, bueno, no lo bueno, sino que lo loco de esto es que nosotros podemos colocar acá y escribir, por ejemplo, RIP. Y no sé, y Manuela, la fecha, no sé si quieren poner la fecha, no sé, 98, ya, ok, y vivió como nunca, como vivió, na ah, ya, ok, nada más, no sé, no sé, ahí ya ustedes utilicen su creatividad, chicos. O acá, no sé, RIP Firulais, ¿no? Firulais, tío, Firulais ha muerto. Acá. Wow. Ok, y vale. Entonces tenemos ahí, chicos, prácticamente la lápida. Rest in peace, ¿no? Descanse en paz. Eso es lo que nosotros pues podemos hacer con esto, ¿de acuerdo? Ok, lo siguiente. Este chico es el Wastel, o también conocido como el Silbato. Sí, ese silbato nosotros lo podemos craftear de la siguiente manera: hierro y madera, ¿sí? Cualquier tipo de madera. Ojo, no tronco, madera. Sí, es muy diferente. Ok, entonces necesitamos unos 4 de hierros y una maderita y hacemos nuestro silbato. ¿Para qué nos sirve este silbato, chicos? Podemos nosotros llamar a todos nuestros familiares en el lugar donde nosotros nos encontremos. Por ejemplo, si estamos aquí lejos y damos clic derecho. Ah, mira tú.
Podemos llamar a todos o escoger a qué familiar queremos que venga. Ah, mira, qué interesante. Esta parte es mejorada, chicos, porque antes no la había visto, ¿eh? Damos clic derecho en el aire y llamamos a Lina o llamamos a Tamera, ¿no? Si podemos llamar a todos, todas las dos van a venir hacia acá. Pero vamos a llamar en este caso solamente a Tamera. Y Tamera va a venir aquí. Uy, que casi me quedo ahí. Y luego de eso, pues llamamos aquí a Lina. Llamar aquí a Lina y Lina ya está ahí. Y si hacemos en este caso también la opción de llamar a todas, chicos, y en el aire, llamar a todos y las dos vienen ahí. Sí, es prácticamente un silbato, por lo que veo no se gasta, sí, no se gasta. Y es algo muy bueno para poder localizar a quién, a nuestros familiares. ¿De acuerdo? El último, chicos, ítem, es el editor de aldeanos. Este editor de aldeanos nosotros no lo podemos craftear. El único modo donde nosotros lo podemos sacar este editor de aldeanos es del creativo, así es. O sea, haciendo trucos o haciendo trampas. ¿Y qué es lo que nos va a generar este editor de aldeanos? Pues nosotros, digamos, vamos a poder modificar la personalidad, el físico y la estética de nuestros aldeanos. Por ejemplo, vamos aquí con Shadwick, la guardia. Hacemos clic. No quiero que te llames Shadwick, quiero que te llames Melody. Podemos hacer eso. Ven acá. Todavía no acabo contigo, Melody. Quédate aquí. Vamos a poner quédate ahí. Ok. Y hacemos clic aquí. Muy bien, ya le hemos cambiado. Podemos cambiarle de género también. Podemos cambiar acá la estructura, la textura de guardia. O el trabajo. Por ejemplo, en caso de guardia, una chica puede ser de esta manera, ¿no? Por ejemplo, puedo dejarla allí o cambiarle su profesión. Podemos cambiarle a que sea arquera, a que sea minero, albañil. Ya les dije que en cuanto a lo que es el trabajo es un poco complejo. Sí, yo más les recomiendo que no lo usen para trabajo el CamSalib. Pero si en algún momento tú ya eres experto y sabes sobre esto, uff, a buena para ti, ¿eh? A buena hora para ti. Por el momento, como les digo, chicos, yo solo les explico esta parte, ¿sí? Y a ver, aldeano, peleador. Peleador, es la primera vez que veo un peleador. Granjero, ok, vamos a ponerle que sea una bibliotecaria, ¿sí? Y, mira, justo me gusta esto, pero acá podemos cambiarle, no sé, que sea así, ¿no? Que sea así, Melody. Y que tenga una personalidad, no sé, sensible, avariciosa, testaruda, no sé. Ahí ustedes pongan cuál lo quisiera, yo quisiera que sea amigable. Le damos en siguiente. Y acá podemos poner el factor de altura o también este de grosura. Miren, por ejemplo, podemos ponerle alto. Ya no sé. Una super melody. De la aldeana más alta que hayamos visto. Y una super gordura, ¿no? O sea, para compensar. A su macho. No sé, va a parecer una especie de golem, ¿sabes? Y acá vamos a ver si quiere que esté infectada. O sea, si un zombie la ha mordido y ella está infectada o no, ¿no? Le damos en hecho y mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal la altura? Esta Melody se ha crecido muy, muy grande. Me he pasado, ya sea. Me he pasado, me he pasado. Oh, pobrecita. No, no, no. Vamos a bajarle a cero. Que es lo normal. Ok, no, no hay un modo de poder hacer esto más rápido, en serio. No, ni con la flechita, nada. O sea que de ley vamos a tener. No, 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 no tanto tampoco. Ok, ahí nomás te dejo, ahí nomás te dejo. Cheque. Creo que ahí está bien, ya es un poco más alta que yo, pero bueno, me gusta, me gusta. Ok, y para eso nos sirve, pues, chicos, el editor de aldeanos, ¿de acuerdo? Bien, en el episodio que viene, chicos, voy a intentar hacer un pequeño survival, ¿sí? Algo pequeño nada más, tampoco le digo que voy a pasármela todo el rato ahí, pero utilizando este mod de lo que es el CamSalib. ¿De acuerdo? Para poder también pasarla bien. Sé que estoy en Survival ahora, pero es para que ustedes también vean el efecto de Survival en este mod. ¿Sí? No podemos tener este librillo, que es el que quisiera tener allí, pero bueno, lo único que podemos hacer es cambiar de ropa. Bien, chicos, espero que les haya gustado. Y esto es todo lo que es el tutorial de CamSalib. En el siguiente episodio, pues voy a estar trayéndoles lo que es una pequeña serie tampoco, no, no es para tanto, sí, pero espero que les guste bien. Listo, chicos, que tengan un bonito día. Comparten el video, denle like, comenten. ¡Chau!